Soy Franco Chiviló, 24 años, de zona norte, Vicente López. Mi posición natural en la cancha es volante central, mayormente juego de doble 5. Intento jugar, intento ser el primer pase del equipo, intentar que la pelota sea clara, salga clara. Y bueno, también intentar estar bien posicionado y ayudar en la recuperación. Arranqué jugando profesionalmente en Huracán. Después tuve un paso corto por un equipo de Colombia, Club Unión Magdalena. Después estuve en Singapur, en el Club Geyland. De ahí el último año estuve en Deportivo Merlo y bueno, este año en All Boys. De Pepe Romero tengo muy buenas referencias. Sé que es un técnico que le gusta el buen juego, que intenta que siempre su equipo intente jugar bien. Y por lo que puedo ver, siempre intenta jugar un 4-2-3-1 o un 4-3-1-2. El momento actual de mi carrera, me siento bien, la verdad que vengo a nivel personal un buen año, lamentablemente bueno, a nivel grupal no nos fue bien, pero bueno, a nivel individual bien, me siento con confianza y con ganas de darle al equipo lo que yo pueda, digamos, lo máximo de mí. El factor determinante para la llegada del club fue, bueno, cuando me llamaron, la verdad que no lo dudé porque All Boys es un equipo grande, yo tenía ganas de crecer y la verdad que cuando me llamaron no lo dudé porque es un gran paso en mi carrera. Con la institución arreglé un contrato de 3 años. En el primer amistoso la verdad que me sentí bien, sentí que el equipo estuvo bien. Obviamente que es el primer partido de pretemporada, siempre hay fallas y cosas por corregir, pero creo que a nivel grupal se hizo un gran partido. Intentamos siempre jugar, hubo mucho ritmo, así que fue positivo, la verdad. Voy a dejar todo, voy a intentar siempre dar el máximo a nivel grupal e individual. Y que nada, ojalá que podamos hacer un buen torneo y podamos ir por cosas grandes.